Recuerda, Salud, vamos a crear el programa para calcular el área del círculo. Entonces vamos a definir área como real. Vamos a definir pi, vamos a decir pi como real. Y también vamos a definir radio como real. Ah, bueno, entonces miren que aquí él dice que identificador no válido porque ya lo tiene incluido en su librería. Entonces vamos a ver si él, dentro de sus funciones matemáticas, nos permite utilizarlo. Entonces vamos a escribir, esto es una prueba que podemos hacer, pi. Y nosotros corremos el programa. Correcto, entonces él ya lo tiene, entonces no necesitamos definirlo. Bueno. Entonces vamos a coger y le vamos a pedir al usuario, te vamos a escribir el radio del círculo. Y acá leer radio. Y ahora vamos a, con esta información calculamos el área. El área va a ser igual a pi por radio por radio. Escribir el área es coma área. Se mire la variable, probemos el programa entonces. Entonces tenemos que el radio, vamos a decir que el radio es 2.5. Miremos qué pasó acá. Radio. Es así. Muy bien. Vamos a dejarlo tal y cual para que ustedes vayan mirando el proceso de refinamiento. Entonces aquí sería, escriba el radio 2.5 y el área sería 19.6. Ahora, uno más obvio. Escribamos un radio de 10. Y dará 314.15. Muy bien. Entonces, este es el programa que calcula el área de un círculo. Vamos a darle más información al usuario. Escribir. Calcula el área del círculo. Listo.